Hola, bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí acompañándome. Plantas, pájaros y gallinas. Te quiero mostrar mis coronas de Cristo. Están bien bonitas, bien bonitas. Ahí anda mi princesa, preciosa. ¡Princesa! ¿La princesa? Mira esta, qué hermosa está con su floreación. Mira. Bien bonitas, todas. Están preciosas. Esto se me quiso helar. Bueno, más bien todo lo que fue el tronco, los troncos, y retoñó de abajo de, o sea, toda la vara y retoñó de abajo de los troncos, del tronquito. Y ahí está retoñando de nuevo. Es que esta fue la última, la única que se me quedó afuera. Y luego la metí y ya había pasado una noche muy fría. La metí a la siguiente noche. Miren, ahí anda mi gato precioso, hermoso, mi Tot, mi Coco. Este es Coco. Hola, Coco. Bueno, y les decía de la corona de Cristo. Y por eso celó lo que fueron las varitas. Y bueno, pues como quiera me retoñó aquella. Qué bonita está aquella también. Mira, esta no me ha florecido todavía, no ha floreado. Pero mira esta. Qué bonitas están. Mira esta, qué hermosa, con su florecita bien pequeñita. Y esta, cuando las estaba metiendo para adentro, cuando las iba a meter adentro de mi casa, se me cayó y se quebró la maceta. Y bueno, hice dos plantitas de ella, hice otra acá, pero viene siendo la misma. Se me cayó la maceta y se trozó la planta en dos partes. Y hice dos plantitas, pero mira, ya trae su flor también, bien bonitas. Mira qué bonitas están. Bien chulas. Mira esta. Esta que tengo acá, pues también ya está empezando a florecer. A ver, la princesa, hazte para allá. Mira qué bonita. Y esta, mira qué hermosa con su flor amarilla. Qué chula. Y te cuento, les puse tierra nueva. Ya después que la saqué, les puse tierra nueva y les puse su comida. Pues no sé si se le nombra comida o un tipo de como fertilizante, no sé. Yo creo que viene siendo como comidita para las plantas, pero es para todo tipo de plantas. Y les puse todas mis plantitas que me quedaron, porque no me quedaron muchas, todas, la mayoría las perdí. Y mira qué bonitas se pusieron, se están poniendo bien chulas con eso que les puse. Mira qué hermosa su floración, mira qué hermosa. Mira esta, qué hermosa. También bonitas. Voy a ver si puedo después arrancarle pedacitos a las que tengo, ir haciendo más macetas con ellas. O pues sí, haciendo más macetas. Y pero también quiero comprar más coronas de Cristo, porque estoy muy feliz con ellas. Pues solamente te quería mostrar mis coronitas de Cristo. Mi jardín todavía no lo arreglo, no lo tengo muy arregladito, así es que no te puedo mostrar ahorita todo, pero conforme vaya yo arreglando mi jardín, les voy a ir mostrando. Esta es la área. Esta es una área que voy a hacer de puras coronas de Cristo, nada más. Y voy a hacer lo que ustedes siempre me han dicho en todos los videos, que debo de ponerlas como en seleccionar, más bien dicho. Entonces es lo que pienso hacer. Y esta área de aquí va a ser puras coronas de Cristo, nada más. Y es todo. Pues nos vemos en otro video más. Solamente te quería compartir esto, estas bellezas que tengo, que están preciosas. Espero que te gusten y que te hayan agradado lo hermosa que están mis coronitas de Cristo. Y bueno, pues nos vemos en otro video. Espero y me puedan acompañar en el siguiente video también. Y si no estás suscrito, y atentamente te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Y bueno, voy a irle subiendo más videos más seguido, porque he tenido muy ausente mi canal. Pero es por cuestión de que
pues mis plantas han sufrido mucho el clima, o sufrieron mucho el clima, y apenas están, las que quedaron vivas están recuperando. Bueno, no hago más largo esto y nos vemos muy pronto en otro video más. Hasta luego, bendiciones y cuídense. Bye bye.